Creo que de todo lo que hemos ido viendo, algo tiene que quedar claro. Somos seres humanos. Menudo final. Y la importancia que tiene eso. Porque el futuro, venid por favor, no os quedéis ahí atrás. El futuro pasa por el ser humano. Esto es lo que queríamos transmitir en este congreso. Y cuando pensamos en cómo plantearlo, ¿qué hacemos? Un congreso interesante, otro año, con tanta gente que va a venir. Pensábamos en que tenía que ser el eje fundamental, la dimensión humana de lo que va a ser el futuro. Pero dentro de esa dimensión humana teníamos que analizar y teníamos que ver y transmitir sobre todo la importancia que tiene la tecnología, la importancia que va a tener la sostenibilidad y evidentemente lo que hemos llamado valores. Y todo ello dentro de una complejidad. Hemos visto la inteligencia artificial, la cantidad de cosas que va a hacer por ayudarnos a vivir mejor, pero también nos enteramos que nos van a detener solo por pensar que le pincharías la rueda a no sé quién porque te ha hecho no sé qué cosa. Y te va a detener 15 días antes de pinchar la rueda si es que la vas a pinchar. Por ejemplo, vemos que hay cosas ahí controvertidas, interesantes, pero que es algo que viene y lo tenemos que asumir como algo positivo. La inteligencia artificial y unos valores seguidos que contrarrestan una inteligencia que no es humana, pero que si sumamos las dos, si complementamos las dos, realmente el futuro puede ser muy prometedor. Y vimos la visión europea, o hemos visto la visión europea, o visión de otros países, cómo ven ese futuro. Y hemos llegado hoy aquí a ver una serie de experiencias, de proyectos, en los que estamos trabajando en el ámbito de la tecnología, en la salud, tan importantes, como hemos podido analizar antes también, en el campo de la ciberseguridad, que tengo que reconoceros que me he sentido absolutamente identificado porque hacía casi todo lo que decía la persona, bueno, con las claves ni os cuento. Creo que soy uno de los mayores especialistas del mundo en pinchar sobre eso de he olvidado la clave. Pero en ese contexto en el que estamos viendo, ¿no?, la importancia de la ciberseguridad, porque es verdad que se generan problemas con la tecnología, pero estamos viendo la evolución, por ejemplo, que acabamos de ver con el ámbito de la restauración. Esto de que te vengan los cafés por drones, que eso tiene que ser para nota, o que Amazon tenga 2 estrellas Michelin, pues habrá que verlo también, ¿verdad? Va a tener una cosa como muy... va a ser muy interesante. Pero vemos que eso está viniendo, lo ha explicado Diego muy bien, es decir, porque esto está ya, no hay puertas de madera o puertas de cristal. Existe un equipo digital que lo llevamos en un bolsillo. O como hemos podido ver también, cómo hay gente, mucha gente, que está pensando cómo mejoramos el planeta. No solo estamos viendo que hay gente que está pensando en cómo se carga el planeta, que también. Hay mucha gente que está pensando cómo mejoramos el planeta. Y quisimos traer esta experiencia para que nos dijeran cómo están trabajando para reciclar cosas que las vemos mucho, que las utilizamos mucho, pero que contaminan mucho. Ese desarrollo que se está haciendo también, esa sostenibilidad tan importante, o la investigación que se está haciendo sobre algo vital para todas y todos, que es el envejecimiento. Sabemos que todos vamos a ir envejeciendo. ¿Qué mejor cosa que investigar sobre un envejecimiento 4.0? ¿Cómo ayudamos a la gente mayor, a los que nos vamos haciendo mayores, a los que ya son mayores, a que vivan mejor? Eso es maravilloso. Y todo eso es también tecnología y dimensión humana. Por lo tanto, corazón, emoción, tecnología, valores, sentido común, que decíamos ayer. Esto es lo que queríamos transmitir en este congreso que espero les haya gustado o al menos les haya podido parecer interesante. Jon. Bueno, nik ere hitz batzuk. Askotan hitzaldiak edo kongresuen itxieretan esaten dute hitz bat aukeratu. Hitz bat kongresuaren laburpen gisa, normalean nahiko zaila esaten da. Nik guztia entzunda etorkizuna jarriko nuke hitz hori bezala. Etorkizun eta hitz egiten egon gara. Eta etorkizun horretan, protagonista izango diren pertsona horien trebatzeko eta formatzeko ardura, hori da gure ardura. Horretaz hitz egiten egon gara. Oso konplexua da, oso zaila da, erronka asko daude, teknologia asko daude.
gauza batzuk hobeto, beste batzuk zailago, arrisu asko dauzkagu. Ikusi dugu baita ere, atzo ikuste genuen, erronka hori ez dela bakarrik gurea, Europa eta mundu mailan, bueno, antzeko estrategia eta lehentasunak daudela, eta ikusten dugu baita ere kolaborazio hitza, ez? Ba, gure artean erronka konplexo baten aurrean, ba, kolaboratzeko gakoa eta prestotasuna izan behar dugula erronka zailoei aurre egiteko. Eta gero, askotan aipatu da, baina bi gauza daude. Noruntza joan nahi duzun, gaur azkeneko aldean horretaz egiten dugu, ez da, noruntza joan nahi dugun, zer lortu nahi dugun, zein da emaitza, azkeneko emaitza, eta nola joaten zaren, ze abiaduran eta ze tresnak erabiltzen duzun horra iristeko. Ez da, laburpen gisa, nik ba, etorkizun hitz hori jarriko nuke, baina azpian dauden, pixkate, ezaugarri guzti horiek jarriz. Jorge Illa esan zuen bezala, etorkizuna eraikiko duten pertsonak formatzen ari gara. Ez? Ba, hori da kongreso honetan labur gisa jarri nahiko nukena. Bai? Mil esker. Okay, it's my turn. So, the last one and the most difficult one, Jorge. Okay, it has been a pleasure to be here with you sharing this experience, really. And 2 days, many countries, with a principal aim, training. Training in vocational training. So we have the key to give a better world, like I told you before. I take another word, and I decide my word is family. We are a family. We are a very big family, all the world. It's very happy when we met people that is coming every year to the international conference here to Basque Country. And for example, yesterday when we went dinner or having lunch, you believe, you see, and you can feel. This is the most important one. Technology is very, very important, but feelings are very important too. We have to combine. We have to collaborate together. So thank you very much. Come to Basque Country again to the International and World Conference next year. And live like a family, but of course, think, do, the things with your heart. Thank you very much. Vale. Y termino. El año que viene tenemos este Congreso Mundial de Formación Profesional que le estamos poniendo muchas ganas, pues muy complejo de organizar. Y que la verdad es que va a haber muchísima relación de centros de todo el mundo para intercambiar, para hablar. Pero el futuro es ese espacio, ese tiempo en el que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Evidentemente tenemos que cuidarlo, y mucho. Y el futuro pasa seguro, no tengáis la menor duda, por la colaboración. Por colaborar unas con otras, con otros, con unos, juntos, de diferentes sitios, trasladando conocimiento. Con el objetivo de lo que hemos intentado transmitir hoy. Colaborar para mejorar, para vivir mejor, para que el planeta sea mejor, para que esto siga durando millones y millones de años. Pero en el fondo, lo más importante, el corazón. Y de todo corazón, os deseamos lo mejor para vuestra vida. Hasta siempre.